tenemos los tres libros que yo siempre le sugiero que lo adquieran, porque esto es una guía del programa, lo que los libros de liberación de guerra espiritual. Créame que hay mucha información aquí valiosa, porque no solamente nosotros decimos el problema, sino le damos cómo, sino también le damos también el cómo solucionar el problema, la manera de solucionar el problema. Eso es lo que siempre decimos en los libros y tú también en estos programas. Ese es el objetivo. Entonces, adquieran los libros lo más pronto posible. Sé que ya hay muchos de ustedes que lo han adquirido. El objetivo es que todos los adquieran, incluso todo el mundo cristiano debe tener estos libros. Aquí también tenemos cómo montar para los pastores, cómo crear equipo de liberación, cómo crear equipo de liberación, cómo autoliberarse. Todo está aquí en estos libros. Hay mucho romper brujería, todo, incluso la mayoría de los temas que toma con base al libro. Por supuesto que el principal libro que tenemos nosotros es la palabra de Dios, la Biblia. Hermana Elsa, Dios la bendiga, hermana Elsa. Hermana Elsa siempre en Francia y en Perú y en Bolivia. Muy bien. A todos ustedes, saludos, hermanos. Esto, incluso hermana Elsa, igual que el pastor Jaime Teruya, y otros más ahí pertenecen al equipo de liberación, el equipo que Dios ha armado a nivel mundial. Así que adquieran por favor los libros, informaciones. Necesitamos que esto la gente conozca. Compartan los dos videos, compartan la página de internet, distribuyan a sus contactos por Facebook. Necesitamos que la gente tenga esta información, porque sabemos que Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario, pero desafortunadamente muchos cristianos están viviendo como si eso no fuera cierto, con enfermedades, con dolores, fracasos, con ruina, escasez por todos lados, tantas cosas, y es injusto porque Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario, pero las personas por desconocer, por falta de conocimiento, no aplica esto. De hecho, este es el corazón de Jesucristo, de que sus hijos, nosotros, seamos realmente libres. Libres de todo porque Él hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Bien, le hago antes de comenzar con el tema del yugo desigual, le hago un pequeño recuento así, rápido, las formas como entran los espíritus demoníacos, las formas generales, en los videos anteriores está todo detallado, pueden verlo, en donde una principal puerta es los pecados de los antepasados. Padres, madres, abuelos, hicieron cosas y vayan, esa maldición que la ejecutan los demonios, pasa a usted y a mí si no manejamos, si no sacamos, si ellos no han sido libres de sus demonios. Pasan ustedes a nosotros y son los que nos atormentan, ¿ok? La otra puerta general son los pecados propios, son los pecados que usted y yo cometemos ahora o en el pasado, pecado consciente o inconsciente que le da entrada a los espíritus demoníacos. La otra puerta son los accidentes, traumas que la persona ha tenido, separación, divorcio, atraco, intentos de atraco, pelea, que le pegaban, rechazo. Todas esas cosas son traumas que los espíritus demoníacos aprovechan y entran en la persona. La otra puerta es la otra puerta que usa mucha gente, la brujería. La brujería que han sido echadas a usted. O a familiares, pero esos demonios se distribuyen más bien familiares, digamos padres, madres, ok, abuelos por allá. Esa brujería le pasa a usted, que son que la que los que ejecutan esa brujería son los entes espirituales, los demonios son los que ejecutan esa brujería. Así que son las puertas más o menos promedio de las generales de por donde entran los espíritus demoníacos, ¿okay? Son unas 5 o 6 puertas generales. Y usted que va a hacer liberación o va a practicar esa autoliberación, debe manejar esas puertas generales. Es importante que las maneje. Maldiciones generacionales, todo eso es necesario que las maneje, ¿ok? Es importante eso. Para que usted sea libre y adquiera una liberación completa. También debo recordarle a ustedes de que también cuando entra un espíritu demoníaco, ese espíritu demoníaco empieza a construir un reino. Un reino que conforma muchos demonios, hasta miles de demonios, y el jefe es él. Entonces, es necesario destruir ese reino y echar el demonio líder, el demonio principal, el demonio jefe que esté ahí, sacar junto con otro demonio. Entonces, toda esa información es valiosa. Yo sé que muchos la saben, pero la estoy repitiendo
la gente, porque es extremadamente importante. Es importante eso. Una persona que va a practicar liberación debe saber, debe a, por lo menos conocer esta información, que es muy valiosa para que sea exitosa esa liberación. Y lógicamente también hay en los videos, hay parte de, hay bloqueos, porque entre poquito va a sacar lo que es la, los bloqueos para que la persona no sea libre. Ese va a ser el próximo tema, vamos a colocarlo, si es que Dios no, si es que Dios no me cambie el tema ese. Bloqueo para que la persona no sea libre. Y también recuerde que detrás de cada enfermedad, o trauma o problema, lo que hay son entes espirituales ahí trabajando. Como dice la palabra de Dios, la pelea no es contra carne ni sangre, sino es contra entes espirituales de maldad, principados, gobernadores. La pelea es espiritual. La pelea es espiritual. Ese vecino que usted le molesta, ese trabajo, o su esposo usted le molesta, no, o esposa, no es ella, es los entes espirituales que están en ella que hacen afectar a usted. Prácticamente esa persona lo que es una víctima del demonio que está ahí. Pero sabemos que solo a través de Jesús es que usted puede tener la victoria. Por eso es importante conocer a Jesucristo y que esa persona acepte a Jesucristo para que pueda ser libre. Si esa persona no puede ser, si no acepta a Jesucristo, si no le pertenece a Jesús de Nazaret, esa persona, usted puede gastarse la corriente, puede gastarse todo el tiempo posible que quiera, pero esa persona no va a ser libre. ¿Okay? A menos que se acepte a Jesucristo y se arrepiente su corazón en ese momento, puede ser libre y calificarlo. Recuerden que la liberación es para los hijos de Dios. Son los hijos de Dios de Jalisco, México. Hermano Rafael Cernas, José Trejo, Trejo es, por supuesto, Trejo es de Colombia, Colombia, ¿ok? El hermano me dice que, bueno, se pregunta, tranquilo, sanación espiritual, bueno, tranquilo, no te preocupes. Ok, tranquilo, hermano Iván, no llegó tarde, llegó puntual, apenas estamos comenzando, estamos en calentamiento ahora. El hermano Iván ya adquirió los libros. Los libros se le enviaron a Canadá. Y gracias a Dios por eso. Yo sé que el hombre lo usa a Dios grandemente. Y esa herramienta es poderosa para el reino de Dios. Para que él trabaje en liberación. Entonces, bueno, eso es un recuento general que le dije. ¿Okay? Vamos ahora. Y toda esa información la encuentren en los videos. Vayan y encuentren los videos. Y distribuyanlo, por favor. Jesucristo, la palabra de Dios nos, y ahora hablando bien del tema de del yugo desigual, que es un tema que la mayoría de gente, muchas personas pasan por alto y hay problemas. El mismo Pablo nos insta, dice en 2 Corintios 7:14, recuerden, estas son conferencias, no son prédicas, no voy a usar mucho la... Lógicamente, todo es palabra, hablo de palabra de Dios, pero no voy a darle muchos exégesis y muchas cosas como una prédica, ¿ok? Y también sabemos que el tiempo. Dice Pablo, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y nos explica el por qué. Dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No son palabras, son preguntas retóricas. Por supuesto, sabemos la respuesta. No hay ninguna. Entonces, y también dice Pablo, dame la explicación del por qué. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos será mi pueblo. Por consiguiente, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿ok? Y ahí lo pegan, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, aquí nos da una orden, dice,
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No, sí, no, no lo hagan, no lo hagan. No se junten, no se unan. En yugo desigual con los incrédulos, con los que no son de Cristo, con los que no son de la palabra de Dios. Y nos da entonces la respuesta de por qué, la razón, la justificación. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Okay. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con un incrédulo? Y nos dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios dice no, es no. Mandato. Y si lo hacemos, consecuencias. Consecuencias. Eso se aplica en todos los ramos, tanto en el matrimonio, que se habla mucho de un matrimonio, de un desigual de matrimonio, en lo comercial, en los negocios, en todo se aplica este principio. Pero son principios. Son principios. No os unáis con yugo desigual. Hay mucha gente, como lo dije al principio, hay mucha gente, pueblo de Dios, que está metido, que ha tomado una decisión errada, porque una decisión errada, al desobedecer este mandato de parte de Dios. Y se han casado, vamos a hablar parte de matrimonio, se han unido, casado, con gente que no tiene temor, que no conozca a Jesucristo. Y se han casado con gente que no conozca de Jesucristo. A pesar que la palabra de Dios lo dice, incluso lo saben. Lo saben. Noviazgos que han empezado mal. Así. Y recuerden que el porcentaje grande es de que lo que empieza mal, termina mal. Luego se meten en unas relaciones que después viene la consecuencia, la lloradera. Porque yo también tengo esa relación. Esa relación, ¿quién lo metió? Dios no lo metió. Al contrario, Dios le prohibió. La persona misma se metió en esa mala decisión, en esa relación. La carne la metió ahí. Y está sufriendo la consecuencia. Hablando de lo comercial, los negocios, que también se aplica este sistema, esto al principio, usted no comete el error de hacer negocios, de hacer sociedad con gente que no conozca de Dios. En este caso no me pasó a mí, pero le pasó, me contó mi pastor, dice, esta persona, siendo cristiana, conociendo la palabra de Dios, le pidió un amigo de la escuela, muy amigo de la escuela, la gallada, conoció en la escuela joven, montar una panadería, montar un negocio. Hasta ahí está bien, montar un negocio, aparentemente está bien. Ya al principio lo violó, se unió a una sociedad a montar una panadería. Empezó la venta bien, todo bien. Luego se le ocurrió al que no conoce de Dios a decir, ven acá, pero la gente pues se toma una la panadería, el juguito y también la cerveza, vamos a vender también cerveza. La cerveza. Ahí arrancó el problema. Esta persona queriendo meter cerveza y este que no cerveza. Llega un momento dado en que tuvieron que dividirse. Se rompió. Es que de todas maneras se iba a romper. Tuvo una mala decisión. En cuestiones laborales, el negocio. En cuestiones de amores, es cuando se ve más. Se mete en una relación, cae en el error ese, se casan. Entonces, ese hombre o mujer que no conoce de Cristo, que tiene excelente, tenga sus dioses, su santo, su mano poderosa ahí, su vela,
va a querer colocar su santico. Este que no conoce de Dios, que conoce de Dios el Señor, sabe que es pecado. Hay conflicto en su vida. Y vamos más al fondo. Tienen hijos. Este hombre o mujer que no conoce de Dios, que la mayoría son de católicos, en cual otro hermano católico, va a querer bautizarlo en una iglesia católica desde niño. Esa persona que sabe la verdad, que sabe que bautizo de niño, totalmente ese va en contra de la palabra de Dios, porque no es bíblico, porque bautizo es con la persona, perdón de pecado, renunciar a su pecado, y un niñito recién nacido que no tiene conocimiento, entonces arranca los conflictos. Es peligroso hacer eso. Dice la palabra de Dios. Sabiduría, es sabio, es cuando uno lo que va a hacer lo analiza y ve la posible consecuencia de lo que va a pasar, dice, no lo hago o sí lo hago. También es sabio, consejería. Cada decisión, sobre todo decisiones importantes de esa índole, consúltela con su pastor, con su líder espiritual. Consúltela. Es sabiduría buscar consejo en los ancianos. Para todo, cosas importantes, cosas grandes, y más en lo referente al matrimonio, algo que es sagrado. De hecho, la palabra nos dice, hay dos reinos, reino de las tinieblas y reino de la luz. Usted, una persona que acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador y vive en santidad, la palabra de Dios, vive en el reino de la luz. El que no conoce a Cristo vive en las tinieblas, el cual todos nosotros estamos metidos ahí, tinieblas. Eso no pega. Uno está gobernado por Dios, el Espíritu Santo de Dios, cosa bien. El otro la gobernó por Satanás con sus demonios. Hay demonios ahí. O sea que la cosa es mucho mayor preocupante de lo que pensamos. Porque cuando usted hace un yugo, cuando usted ande, incluso cuando usted anda para arriba con ese amigo o amiga o lo que sea, inconverso, van dos reinos que están separados, van caminando ahí, pero no se pueden juntar. Pero como es pecado, lo dice la palabra de Dios, porque lo prohíbe, los espíritus demoníacos de esta persona que está aquí, demonio, pasan a esta persona que es de Cristo, pasan aquí. Los demonios se pasan acá, pasan acá. Y como saben ustedes, se empiezan a destruir más demonios. Ese demonio invita más demonios. Y en todo llega la persona que se enfría espiritualmente, ya no vaya a la iglesia, porque los demonios lo van a controlar, no vaya a la iglesia, o lo van a ponerle la palabra de Dios, se lo van a dormir, se duerme. Total, hacer forma para que la persona no siga los caminos de Dios, de Jesucristo, que es el objetivo principal que Satanás busca. Cayó una trampa. Si usted no conoce de Cristo y se casa, o anda en, digamos, se casa, dos inconversos se casaron, ahí está bien, están yugos iguales, no hay problema. Incluso mi pastor, incluso también yo, no se casan un inconverso con un cristiano, no se casan, porque no casamos. Dos inconversos se pueden casar, lo casamos, no hay problema. Pero uno dice, no, porque incluso no, no
Ese principio no lo hacemos nosotros acá, pero vamos a corroborar eso. Incluso se le exhorta al cristiano que no lo haga. Entonces, pero si usted ya a esta altura no conoce de Cristo, se casó, está bien, al mundo. Pero si usted, hombre o mujer, llega a la luz, la gracia de Dios, y se revela y usted se convierte a Jesucristo, bueno, usted está casado. No que Dios lo casó, usted mismo se casó. A la gloria, al asunto, el cuerpito, lo que sea, apellido, platica, lo que sea, se casó. Dios no lo casó a usted ahí. Pues, pero usted conoce a Cristo, en ese Cristo, usted llega a la verdad, usted conoce la verdad. Y se encuentra que está metido en tremendo lío, problema, con una persona que no, que incluso le prohíbe, o le prohíbe que usted vaya a la iglesia, le lea la palabra de Dios, le prohíbe que usted escuche la música cristiana, le prohíbe tantas cosas, todo lo de Dios, ahí hay un tremendo problema. Ahí en yugo es igual, pero ya usted está metido ahí. Mi consejo, busquen consejo pastoral, consejería pastoral. Pero tiene que hacer algo usted. Ore, mantenga su para que ese hombre, también ese hombre o mujer conozca de Cristo. Pero hay un problema grande ahí. Y yo sé que hay mucha gente que también tiene ese problema. Busque consejería pastoral y resuelva ese problema del cual usted está metido. Obsérvalo. Yo también estoy metido en ese lío. Yo no conocía de Cristo. Yo andaba por aquí y por allá. Cuando conozco a Cristo, ya me encuentra a mí. Es que casi siempre, cuando no conocemos a Cristo o cuando conocemos a Cristo, Él nos encuentra todo enredado, todo amarrado, todo vida totalmente ese problema por todos lados. No hay. Llega Cristo y poco a poco no va a nada para enderezar con derechito. ¿Okay? Pero requiere tomar decisiones. Decisiones fuertes y decididas a querer obedecer al Señor para poder enderezar o hay. Obedecer al Espíritu Santo de Dios para poder enderezar la vida que tenemos nosotros por referente al matrimonio o el negocio o lo que tenemos, lo que sea, que nos encontró totalmente amarrado, atados. Hay que arreglar eso. Hay gente que han sido libres de demonios en este ministerio, pero cuando llegan, vuelven al lugar ese en donde incluso se originó el problema de la demonización, en el caso de un hogar totalmente destruido con un hombre o mujer que le gusta el vicio, que le gusta fornicar, adulterar, pelear, todo ese cuento, viene esa persona, vuelve de nuevo al lugar ese y se contamina otra vez. Los demonios que están ahí, abran puertas, le entran otra vez a la persona. Pero sí es importante tomar la decisión correcta, eso y fuerte. Yo tengo que tener en mi casa, en mi hogar, en mi negocio, paz. Y tengo que quitarme las cosas que me vayan a mí a afectar. Como dice aquí la palabra en capítulo 7, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación. Hay que hacerlo. Es una orden. Hay que hacerlo. Hay que tomar decisiones sabias, pero firmes. Y el Señor se lo honra para la obra y gloria de Jesucristo. Hay que parar eso. Y más aún peor, viviendo en unión libre, peor. Viviendo unión libre, problemas ahí, de solución al Señor. Yo he colocado un video, testimonio, donde esta persona, esta mujer cristiana de Dios, 20 años atrás, el enemigo la engañó, que le colocó un demonio, o sea, le envió a esa mujer que está en la iglesia, le envió a un hombre para sacarla de la iglesia. ¿Lo consiguió? Lo consiguió. ¿De quién fue el error? Parte del error. Esa mujer.
no se agarró lo que dice la palabra de Dios, no ayudes igual. Hay que andar en lo espiritual. La sacó de la iglesia. ¿Cómo lo sé yo? El mismo demonio diciéndolo. El mismo demonio hablándolo. Y ustedes lo van a escuchar ahora. Ustedes lo van a escuchar ahora como el demonio lo dice. Escúchenlo, por favor. Era un momentito aquí. Recuerdo a todos ustedes de esto. Tremendo. Tremendo. La palabra de Dios, hermano, es... ¡Wow! La palabra de Dios, hermano, hay que obedecerla. No podemos dar el lujo. No podemos dar el lujo de nosotros de cometer errores tan infantiles ya. Pero tan infantiles. Y sanidad. El próximo contenido que va a haber, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, cómo los demonios someten y cómo la persona ciertamente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, si tiene más información, vaya a la página cristolibera.org. E encuentra más testimonios, e encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ese problema. A todos, bendiciones. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, llamo al demonio, ira, sale esa oscuridad, te pongo entre rodillas, ante el rodeo de Dios, mi atrevente, ira. Ahí. Mira, ya oíste todo. Ya sabes lo que va a hacer, mira. Mira, antes de irte, tú que dirías tú a la gente, ese pecado. O las personas que se han engañado, que asumir que son cristianos, no son cristianos. ¿Tú qué mensaje tú le dirías? Ponte en paz un poquito con Jesucristo. ¿Tú le dirías a la gente? Este video lo colocar en internet, YouTube. ¿Tú qué dirías? A la gente. O al pueblo de Panamá, o al que quieras tú. ¿Qué dirías? Nosotros
Esa es nuestra misión. ¿Quién tuvo desigual? ¿Quién tuvo desigual? ¿Quién para llegar? ¿Quién para dónde? Pero ponemos ese espíritu de amor, pero no es amor. Yo te voy a decir esta mujer, ¿no?
llegando tus demonios a esta mujer, que todos. Mejor de Jesús. No te va a volver a esa taita de Dios. Llegando a tu reino, demonios, llega a todos, y demonios en el esposo, donde sea, llega a el nombre de Jesús. Llega el espíritu de amor, ese falso, también tú llegas, llega todo ahí. Nombre queda libre. Nombre de Jesús para siempre, fuera ahí. Fuera. Se acabó. Mueres libre. Eres libre, mujer. Para siempre. No hay tu legal, se va a seguir de ahí. Nombre de Jesucristo. Eres libre, mujer. ¿Qué me da libertad, hermana? ¿Cómo se encuentra, hermana? Aquí mi hermana. Diga, soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Diga, aleluya. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque falta más liberación. Tremendo, hermano. Tremendo. Tremendo lo que te acaban de ver ahí. Todas estas liberaciones que el Señor ha hecho a través de mí, es con el objetivo ese, de que la gente vea, se abra los ojos y despierte. O despertemos. O despertemos. Es una realidad. Como ustedes escucharon ahí, le colocan demonios de amor falso, no verdaderos. Falso, la gente cae en trampa. 20 años lo sacó de la cartera, 20 años lo sacó de la cristianismo. ¿Sacó? Iglesia, abramos los ojos, esto es real. Cuando el Señor dice no, es no. Es no. Y si es no, es pecado. Y si es pecado, entra en el espíritu. Hay que ser firme. En la Biblia nosotros nos enseñan muchas veces, muchos casos. Salomón, hombre sabio, sabiduría, todo sabiduría. Hermano, usted puede ser sabio en todas las cosas, pero si usted comete ese error, o no pregunta a Salomón, es sabio. Se puso a andar una con la otra, mujeres que Dios les prohibía, y su corazón se cambió. Ya después lograba esa imagen, lograba todo eso. El pueblo de Israel, cuando sacó de Egipto, vayan allá, pero no se junten, no se contaminen. Y hay esta cantidad de Génesis, de Deuteronomio, cantidad de que para donde habla eso ya. No hay que ser no. Hay que ser no, ni en noviazgo, no. Usted va a practicar un noviazgo, practique, haga los pasos para un verdadero noviazgo dentro de la iglesia. En la iglesia, nosotros estoy yo, hacemos, hay pasos para que la persona se case o tenga novio o novia. Porque, hermano, el enemigo es verdad, los hermanos sueltos buscando a quién devorar, Gracias a Dios que hay solución, en Cristo Jesús hay solución. Gracias a Dios que en Cristo Jesús hay solución. Eso de uno se puede echar, pero usted debe arreglar su vida. Uno puede andar de amigo. Yo tengo muchos amigos del mundo, claro, vivimos en el mundo. Tengo amigos, unos amigos, pero yo no ando con ninguno así, agarrado, no, nada, en absoluto. Pero a medida... La palabra de Dios lo prohíbe. Segundo, no tengo tiempo. Justamente una cosa del Señor, liberación, ayudando a la gente. No tengo tiempo con eso. No tengo tiempo. Pero de eso me ha evitado problemas. De yo ya me he demonizado por ese medio. Porque en la página de internet, ahí en el interior he encontrado muchos casos de eso ya. Por andar junto aquí para arriba, para allá, le entra en espíritu demoníaco. Le entran espíritus demoníacos. Es más, miren, me comentó un amigo,
Luego hace liberación, pero pasa que tengo que, el hombre está ahora mismo, ¿sabes que estoy en Colombia, Santa Marta? Me voy, incluso me voy a final de mes. Pensaba que entré aquí el 4 de noviembre, no, pero no puedo. Me voy el 26 de noviembre. Bien, entonces este hombre no conoce de Cristo, ¿no? Es de la iglesia tradicional. Pero cuando fue a caminar, lo vi caminando, caminaba como manco. Manco. Entonces le pregunté qué le pasaba. Me explicó. Entonces le dije, ¿y de cuándo pasó eso? Bueno, a mí me pasó hace 2 años, porque yo le dije, no, todo tiene su causa. Algo pasó para que te... Porque le dije, yo trabajo con liberación, le expliqué un poquito el cuento, la cosa. Lo que ahí tienes tú son demonios que están ahí, que tentaron demonios ahí. Entonces hice la pregunta al millón. ¿Qué pasó? ¿Cuándo te pasó eso? ¿Qué estabas tú haciendo? ¿Qué pasó? Analicen esto que es verdad, porque yo sabía, porque uno sabe, ya uno está en liberación, sabe cómo opera esto. Dice, bueno, la verdad fue que yo fui a visitar al sepelio de un gran amigo mío que murió. Yo fui al entierro. Cuando yo me monto en mi carro, siento el dolor fuerte acá en la espalda. Le dije, mija, ayúdenme, mija, porque no puedo mover. Dice, desde ese momento estoy así. Mal. Los que están en liberación, ya, los que están en liberación y ven los libros, saben la respuesta, la solución. Saben qué pasó. Incluso los que han sido libres ahí, saben qué pasó, porque esa pregunta la hago siempre que no, en los cuestionarios. Le expliqué a este hombre que eso era un espíritu demoníaco que estaba ahí, porque los espíritus demoníacos, cuando alguien se muere, los demonios que están en la persona ya están, o sea, ya el cuerpo del demonio no le sirve. Y buscan otros cuerpos. Y casi siempre se van a salir hacia los familiares de muerto o amigos íntimos, los amigos más allegados. Cogen los demonios allá. Ese demonio, ¿qué tiempo tenía? La había salido del amigo. Y este hombre dice, oye, ¿sabe que sí? Yo creo eso. Entonces me echa otro cuento a mí. Mi papá, cuando murió, yo me enfermé, una enfermedad grande, que estoy vivo por gracias a Dios. Los demonios pasan así. Entonces, a pesar que no fue yugo desigual, pero el principio es casi el mismo. Los demonios se pasan hacia la otra persona, a lo más allegado. Y esa persona andaba junto con ella, se pasan los demonios de aquí para acá. Otro ámbito que la persona anda, tú no por ahí, que si alguien anda por ahí, esa persona siempre enojona, siempre andan 2 o 3 juntos, enojón, rabioso. Se les pasa. O usted, hombre, mujer, la esposa anda así, usted, se le pega. Son entes espirituales que se pegan. Iglesia, yugo desigual, 0. Y si usted está metido en eso. Síguenos en nuestra página de internet Cristo Libera y en todas nuestras demás redes sociales. Ahí usted encontrará muchos más videos, testimonios, entrenamiento y liberación. Arregle eso lo más pronto posible. Ayune, ore, haga todo tu liberación, que están sus demonios ahí. Y arregle eso. Busca asesoría, busca consejería con el pastoral, con la iglesia. No digo que me busquen a mí porque paro ocupado, son mucha gente, pero busquen asesoría, busquen, arreglen eso. No se dejen ustedes amarrados con un hogar o el negocio, lo que sea, usted con yugo desigual, porque no está bajo bendición. Y el reino de Dios para que lo arrebatan. Recuerden que el reino de Dios para lo arrebatan. Amén. Ok, hermano, bien. Vamos a orar por ustedes, ¿ok? Vamos al punto de la oración.
creo que me he extendido bastante. Wow, bastante me he extendido. Bueno, empezamos tarde porque siempre comenzamos, damos unos 10 minutos de que usted se conecte. Pero vamos a... Sí, vamos a orar por ustedes. Ahí me pidieron oraciones, hay gente que sufre de miedo. De hecho, es un espíritu que está ahí. Me pueden escribir ahí porque quieren que ore para enfocar un poquito más. Aquí tengo unos correos. La esquizofrenia es muy común hoy en día. Son puros demonios que están ahí. Recuerden, oramos ahora, pero después ustedes se conectan y podemos hacer liberación hoy, pero otro día hacemos liberación para que usted sea libre de eso. Ahí está mi página de internet, recuerden, cristolibera.org. Cristolibera.org. Y también está la... Para que todos los sábados tienen el formulario y todos los sábados y todos los días y todos los días como hago liberación, después usted practica liberación. Ok. Bien, aquí el hermano pidió por el estómago. Okay. El estómago, incluso hablando del estómago, me toca predicarles a usted un tema de esto sobre la comida. Estamos comiendo mal, estamos alimentando mal. Ok. Ok, okay, por el estómago, ok, bien, perfecto. Bien. Ok. Perfecto. Ahí donde están ustedes, por favor. Cierren los ojos, por favor. Cierra los ojos. Señor, voy a dar tu palabra. Y de hecho, tú refieres a tu palabra, porque es tu palabra. Espíritu Santo de Dios, como siempre, al enviar tu palabra, esa palabra se convierte en una realidad, Señor. Como una espada de doble filo, Señor. Sé un más glorificado, Señor. Sabemos que los que están conectados son hijos tuyos y tú has colocado para que estén conectados ahora, Señor. Y que sean libres ahora, Señor. De hecho, tu palabra libera, Señor. Libera. Y gracias por tu palabra que hasta ahora de yugo desigual. Que tú nos prohíbes, Señor. Eso, mi Dios. Para tu gloria, mi Rey. Señor, voy a orar mi palabra. Padre. Cierra los ojos, por favor. Demonios, les hablo en el nombre de Jesucristo. Demonios, se acabó. Se acabó. Y ustedes escucharon bien lo que se predicó hoy. Ustedes saben la verdad. La verdad. Estos que están viendo estos videos, están conectados ahí. Demonios, ustedes saben que estos son cristianos, son hijos de Dios. Ellos eran culpables por los pecados que cometieron, culpables de los pecados que cometieron los antepasados, maldiciones generacionales, culpables de tantas cosas que hicieron ellos. Eran culpables, tienen que sufrir, tienen que pagar, porque la paga del pecado es sufrimiento, muerte. Y ustedes entran por todas esas causas. Pero ustedes saben bien que ellos son de Jesucristo. E implica que Jesús se puso en el lugar de ellos, porque realmente Jesús se puso en el lugar de ellos y de mí, y todo el castigo que merecían ellos y yo, Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. A Jesús lo golpearon, lo azotaron, lo humillaron, le hicieron de todo, mi Señor Jesucristo, lo traspasaron y su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Pagó totalmente la deuda que nosotros merecíamos. Por supuesto que el Rey de Reyes, Señor de Señores, al tercer día resucitó de entre los muertos y estaba a diestra de Dios Padre. El Todopoderoso es mi Señor. Igual siendo los que están ahí viendo tus videos, personas. Así que, espíritu demoníacos, el trabajo de ustedes en cada uno de ellos se acabó. Se acabó. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, reconozca todos sus demonios, enfermedades, depresión, mentira, todo, esquizofrenia,
todo dolor, enfermedad, muerte, todos, en el nombre de Jesús, los junto todos con un solo reino y los envío todos fuera de estas personas en el nombre de Jesucristo para dentro del abismo. Fuera todo ahí en el nombre de Jesús. Fuera todo ahí, no se quede un solo demonio en ellos, nada. Nada. Incluso brujerías. Las brujerías fueron canceladas. Canceladas. En el nombre de Jesús, cancelo todos los conjuros, todos los rezos, todas las palabras de maldición, brujería con muñecos, con fotos, le saco todas las agujas, todo lo destruyo en el nombre de Jesús, con comida, bebida, en nombre de cualquier clase de brujería, todas en el nombre de Jesús, las elimino todas. Se acabó. Se acabó. Estos son libres ahora. En el nombre de Jesús, fuera ahí. Fuera. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, los arranco su cabeza. Los arranco, los desprendo en el nombre de Jesús, su cuerpo, su espalda, su mente, de su oído, su corazón, de sus partes íntimas, sus brazos, piernas, los arranco, los desprendo y los veo fuera de ahí, en el nombre de Jesús, va a entrar ahí. Fuera de ahí. Fuera. No se queda ningún demonio escondido ahí, ni de engaño. Fuera ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. Son libres estos. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre santa de Jesús que lo limpió de todo pecado, todos hijos de Dios, incluido a mí, es suficiente. Usted no tiene nada que hacer en estos hijos de Dios. Ustedes han sido ahora, son echados fuera de esta persona para siempre en nombre de Jesús. Maldiciones fuera, brujería fuera. Pactos fuera ahí en nombre de Jesús. Presúmelo. Fuera de Iván, fuera de Rafael, fuera de Carlos, fuera de Chachi, fuera de Hugo, fuera de Sotrego, fuera de Tales, fuera de Jaime, fuera de Enrique, fuera de John, fuera de Ana, de todos, fuera de Irma, del pastor Alexander, fuera de ahí, de Jorge, fuera de ahí para siempre, en nombre de Jesús. No sé qué hay un solo, de Ligia Bolaño, todos fuera de ahí. Y todos tienen este video, salen todos de ahí en nombre de Jesús. No sé qué hay ningún solo demonio de ahí. Fuera de ahí. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre de Jesús es suficiente. Desocúpenlo. En el nombre de Jesús, desocúpenlos. Fuera. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús nos dio nuestro poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, sobre todo el poder de ustedes. Así que dimos nosotros, Jesús es el que es el rey de reyes, señor, señor. Y nosotros nos dio autoridad sobre todos ustedes, que todo lo que estamos en la tierra queda atado en los cielos. Y todo lo que desatemos en la tierra queda desatado en los cielos. Así que ustedes están ahora mismo los hechos fuera de ahí, en que el nombre de Jesús con su reino fuera de para siempre. Al hombre fuerte lo ato y con su reino hecho fuera, en que el nombre de Jesús es para siempre. Fuera de ahí, para siempre. Fuera. Fuera. Esto ha sido perdonado ya. Nombre de Jesús, fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Fuera de presión. Fuera de Bruno Hernández, el pastor Bruno Hernández. Fuera de para siempre, el nombre de ese. Fuera de ahí. De inseguridad. Fuera de ahí. Suelten a Carlos Daniel Bocanera. Suéltenlo. A todos ustedes, suéltenlo. Fuera de ahí para siempre. Fuera de ahí. Maldiciones generacionales, esas maldiciones fueron quitadas ya. Jesús la llevó a la cruz del Calvario. No, porque escrito está, maldito ese que el colgado de un madero. Jesús hizo maldición, así que esa maldición ya quedó quitada. Así que, demonios, estas personas son culpables. Así que, en nombre de Jesús, fuera de para siempre. Fuera. Fuera de para siempre. Fuera de ellos y de las esposas o esposos. De sus familiares, en el nombre de Jesucristo, desocúpenlos, en el nombre de Jesús, desocúpenlos, fuera de rebelión, fuera de rebelión, fuera de desobediencia, fuera de divorcio, fuera contienda, pelea, ira, rebelión, fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo, miedo, fuera de ahí, rechazo, te vas de ahí, en el nombre de Jesús, rechazo, rechazo, fuera. Rechazo fuera de ahí. No te quedas ahí, rechazo. Desamor fuera de ahí.
Amor falso, fuera ahí. En nombre de Jesús, fuera. Fuera. Ruina económica, escasez, fuera ahí. Suelten las finanzas en el nombre de Jesús. Suelten las finanzas. Suelten las finanzas en el nombre poderoso de Jesús. Suéltenla. Desocúpenlos. Desocúpenlos. Cansancio te va a traer en nombre de su cansancio. Fuera. Fuera. Se acabó. Estos son hijos de Dios. Son libres. Estos son libres. Son redimidos por la sangre de Jesús. Estos no pertenecen a usted. Pertenecen al reino de Jesucristo, reino de la luz. Usted pertenece al reino de las tinieblas. Tienen que irse para el reino de las tinieblas. Así que en el nombre de Jesús, los expulso de ahí y los envío para dentro del abismo en el nombre de Jesús para siempre. Fuera ahí, siempre. Son libres ahora. Muerte fuera, enfermedad fuera ahí. En tu nombre poderoso de Jesucristo, todo soy bueno yo. Fuera de tus hijos tuyos, mi rey. Todo en tu nombre de Jesús, todo. No se queda ni un solo demonio, el Espíritu Santo de Dios, Señor. En tu nombre, mi Dios, saco todo demonio. En el nombre tuyo, Jesús, saco todo demonio ahí, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que hace la obra, tú eres el que libera, Señor. Llena a esta persona que también tu vida. Llena a los máximos de 50 demonios por ahí conmigo, Señor. Libéralo, Señor. Sácalo, porque hace un demonio en los hijos tuyos. Tú has sido quitado, perdón, perdón, ha sido perdonado. Maldiciones fueron quitadas, brujería fueron quitados, pactos demoníacos fueron anulados. Todos en tu nombre, Jesucristo. En tu nombre, Jesús, la persona declaro libre y sanar. Hermanos, reciban la unción, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban los frutos del Espíritu Santo. Gozo, paz, benignidad, dominio propio. Reciban en el nombre de Jesús. Declaro con tu nombre, Jesús, la persona libre y sana para tu honra y gloria, Jesús. Para tu honra y gloria, Jesús, lo declaro libre y sano, mi Dios. Gracias, Rey de Reyes, Señor mi Dios. Amén y amén. Hermanos, son libres. Son libres. Voy a abrir los ojos, hermano. Abran los ojos.